Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sexta entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Trataremos hoy de hacer una primera aproximación al Islam, la religión fundada por Mahoma allá por el siglo VI, que en su fase de máxima expansión militar se enseñoreó de gran parte de la península ibérica y que hoy, tantos siglos después, se ha convertido en la religión con más fieles reconocidos del planeta, infiltrada cada vez con mayor pujanza en Occidente y alimentada con la propia debilidad de los occidentales, incapaces de defender su forma de civilización. Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro, escribió Will Durant, y el Islam sabe bien cómo precipitar esa destrucción. Habría que empezar recordando una verdad incontrovertible que es también una enseñanza de la historia. Las civilizaciones las fundan las religiones, y con el ocaso de las religiones, las civilizaciones se van apagando hasta su extinción. La convivencia humana reclama una ligazón colectiva, una adhesión a una visión particular del mundo que solo proporcionan las religiones. Cuando tal visión del mundo es compartida, como ocurre en el Islam, es posible acometer con entusiasmo empresas conjuntas. Cuando tal visión común se disgrega, corrompe o sustituye por idolatrías de signo político diverso, como ocurre en Occidente, no solo resulta imposible acometer empresas conjuntas, sino que la propia convivencia humana se torna poco a poco insostenible. Y es que toda verdadera sociedad humana debe fundarse en convicciones compartidas. Cuando tales convicciones dejan de existir, su defunción ya ha sido firmada. La pujanza creciente del Islam en Occidente se alimenta de nuestra incapacidad suicida para defender nuestras convicciones, que ya solo sobreviven como declaraciones pomposas y carentes de sustancia, porque el fuego que les daba calor, que era de naturaleza religiosa, se ha apagado. Occidente está enfermo de relativismo, y esta enfermedad, instilada y sostenida por el pensamiento dominante, acrecienta cada día su debilidad. Lejos de mostrar una determinación inquebrantable en la defensa de sus principios, Occidente proclama que no existen principios de validez universal, sino más bien valores particulares que deben confrontarse con valores procedentes de otras culturas. Defender los valores propios se convierte automáticamente en un ejercicio de prepotencia intelectual, de arrogancia fundamentalista, de imperialismo cultural. Occidente ha dejado de creer en los principios que fundaron su civilización y paralelamente ha desarrollado una suerte de apatía o desistimiento que la corrección política disfraza de tolerancia hacia otros valores y formas de vida. Todo ello acompañado además de un brumoso y atenazador complejo de culpa que ha sumido a Occidente en un estado de parálisis, de crisis de identidad, de falta de confianza en el futuro. Esta atonía espiritual se manifiesta paradójicamente acompañada de una mayor prosperidad material, de un disfrute ensimismado y onanista de las ventajas que esos valores y formas de vida nos proporcionan. Pero ya se sabe que los pueblos que exprimen y saborean con fruición las ventajas de sus formas de vida sin preocuparse de defenderlas, están condenados primero a la decrepitud y después a la mera extinción. Occidente ha encontrado en su progreso material el pasatiempo que le permite descuidar su decadencia espiritual, y mientras disfruta de su progreso material, germina la semilla de su rendición. Cada vez que el terrorismo islamista impone el argumento del terror en Occidente, nuestros atolondrados gobernantes repiten como loritos que la violencia no logrará que renunciemos a nuestros valores. Pero si les preguntaran cuáles son esos valores, los loritos empezarían a balbucear frases inconexas para terminar aferrándose a la manoseada libertad, que es el talismán o espantajo
que enarbolan quienes no tienen valores. La obsesión por la libertad es la prueba de máxima debilidad, que es la debilidad de la mente. El hombre es más libre a medida que es más fuerte. Y puesto que cada vez somos más débiles, más obsesionados por la satisfacción de intereses personales que encumbramos a la categoría de derechos, hemos de concluir que cada vez somos menos libres. Porque una sociedad cuyos miembros no anhelan otra cosa sino la satisfacción propia, acaba destruyéndose a sí misma. Pruebas de esta debilidad, que puede calificarse de verdadero apetito de autodestrucción, las tenemos por doquier. Relativización del derecho, convertido en un mero instrumento legal para la satisfacción de caprichos. Fascinación por el suicidio y la eutanasia, cifras industriales de abortos, estancamiento demográfico, etc. Fenómenos reveladores de una desesperación que torna a Occidente impotente al esfuerzo vital y descompone los cimientos sobre los que ha erigido su cultura. Este apetito de autodestrucción no pasa inadvertido a los enemigos de Occidente. El dirigente libio, Gaddafi, decía hace poco: hay signos de que Alá garantizará la victoria islámica sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitamos terroristas ni suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes que hay en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Esta victoria islámica profetizada por Gaddafi se está produciendo ya ante nuestros ojos. Mientras Europa se entrega con denuedo a un arrebato autodestructivo, los musulmanes procrean con un vigor inusitado. Y en medio de este arrebato autodestructivo nos tropezamos con un fenómeno paradójico. A la vez que promueve la descristianización de Europa, el progresismo europeo, con el socialismo zapateril y su merengosa alianza de civilizaciones a la cabeza, fomenta la expansión islámica. ¿A qué se debe esta actitud suicida? Se ha establecido una alianza frente al enemigo común, que no es otro sino el cristianismo, el sustrato religioso y cultural que hizo posible Occidente. Empezábamos citando a Will Durant, que nos advertía que las civilizaciones se destruyen a sí mismas desde dentro antes de que las conquisten desde fuera. Y terminamos citando al gran poeta T.S. Eliot, quien en su obra La unidad de la cultura europea escribió: todo nuestro pensamiento adquiere significación por los antecedentes cristianos. Un europeo puede no creer en la verdad de la fe cristiana, pero todo lo que dice, cree y hace surge de la herencia cultural cristiana y solamente adquiere significación en relación con esa herencia. La cultura europea no podrá sobrevivir a la desaparición completa de la fe cristiana. Si el cristianismo desaparece, toda nuestra cultura desaparecerá con él. El día que nuestra cultura desaparezca, vendrá, no lo duden, otra a sustituirla. Y esa cultura será islámica. No necesitará para imponerse espadas, ni pistolas, ni conquista. Le bastará, como anticipaba Gaddafi, la pura y simple fuerza demográfica. Y para entonces, nosotros seremos como aquellos personajes del poema de Cavafis, esperando a los bárbaros, seres desganados, impotentes al esfuerzo vital, que han perdido la fe en el futuro. Para conocer un poco mejor el Islam que golpea a nuestra puerta, contaremos hoy con invitados de excepción. Serafín Fanjul, José Miguel Gambra, Luis Antequera y Enrique de Diego. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, María Cárcava les presenta la película que lo ilustrará.
Buenas noches, Juan Manuel, y buenas noches a todos ustedes. La película que vamos a ver a continuación es una producción hispano-italo-germana de 1965. Se titula Los 100 caballeros y está dirigida por el italiano Vittorio Cotafabi, uno de los grandes maestros del género cinematográfico del peplum, más conocido popularmente como cine de romanos, con títulos a sus espaldas como La rebelión de los gladiadores, Las legiones de Cleopatra, La venganza de Hércules o La conquista de la Atlántida. Nada más y nada menos que 5 guionistas fueron los encargados de dar forma al libreto de este filme, entre ellos 3 españoles: José María Otero, José Luis Warner, uno de los grandes de la crítica de cine en España, y Antón Ezeiza. El reparto está encabezado por Matt Damon, un actor de origen norteamericano que, tras protagonizar algunos éxitos en su país, como La caída de la casa Usher de Roger Corman, cruzó el charco para convertirse en un habitual del cine italiano en los 60 y los 70. Junto a Damon aparecerán la bella Antonella Lualdi en el papel de Sancha, Rafael Alonso y Manuel Gallardo. Los 100 caballeros recrea un episodio apócrifo, por supuesto, de nuestra Reconquista. Seremos testigos de cómo un pueblo cristiano ve su paz perturbada tras la llegada del jeque árabe Aben Galbón, al que encarna maravillosamente el actor alemán Wolfgang Preis. De esta película fronteriza destacaremos su encomiable puesta en escena y su divertida caracterización de frailes, bandidos, siervos de la gleba y señores locales, como ese desternillante don Gonzalo, padre del protagonista, interpretando por el grandísimo actor italiano de carácter Arnoldo Foà, que a la postre se erigirá en la estrella indiscutible de la película. Vittorio Cotafabi estuvo siempre empeñado en dignificar los géneros populares, a los que trataba con esa elegancia formal insólita, caracterizada por su agudo sentido de la composición y del movimiento cinematográfico. Aunque trabajaba siempre con un presupuesto más bien escaso, Cotafabi sabía dotar a sus películas de un singular encanto mediante pequeños detalles en la puesta en escena, toques de ironía y una gran inventiva en las escenas de acción. De su originalidad sirva como botón de muestra el prólogo de la película, presentado a modo de fábula por el pintor del fresco que conmemora el episodio que a continuación se nos narra. Y de su sentido de la composición y el movimiento cinematográfico queda constancia en la secuencia de la batalla final entre moros y cristianos, llena de dramatismo y movimientos espectaculares de cámara y rodada en blanco y negro, en contraste con el colorismo de la película. Los 100 caballeros se adscribe al género de lo que podríamos denominar epicaresca, mezcla de épica y de picaresca, y sin duda hará disfrutar como un enano al espectador desprejuiciado. Pero pese a su apariencia humorística y por momentos grotesca, Los 100 caballeros contiene una muy seria reflexión sobre lo que en términos modernos llamaríamos colaboracionismo y resistencia frente al invasor, además de una meditación amarga sobre la guerra. Allá a mediados de los años 60, la revista Cahiers du Cinéma llegó a considerar a Cotafabi como uno de los 4 mejores directores en activo, junto a Joseph Losey y Otto Preminger y Fritz Lang. Hoy esto podrá parecernos excesivo, pero yo, que soy, he de confesarlo, un gran defensor del cine popular y de género, siempre he sentido, desde niño, debilidad por Los 100 caballeros. Sean siquiera por esta noche ustedes también un poco niños y disfruten de esta suculenta propuesta. Muy buenas noches a todos los espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Bueno, y después de haber visto esta divertida película, que por cierto es una película en donde durante la mayor parte del metraje asistimos a un enfrentamiento, siempre ribeteado de motivos jocosos, pero enfrentamiento al fin y al cabo que se remata con una batalla muy cruenta. Sin embargo, al final Cotafabi, sí, muy benévolamente,
nos pone un final o un estrambote, casi podríamos decir, feliz, en donde, bueno, pues en un atropello de todos los rigores históricos, vemos a Rafael Alonso, nombrado nuevo alcalde de la ciudad, oficiar el matrimonio de los protagonistas. Un alcalde, naturalmente, en aquella época, ni por lo más remoto oficiaba matrimonios. Pero ya que estamos así, hablando de uniones nupciales, quiero recordar a todos nuestros espectadores que nosotros también, desde Lágrimas en la Lluvia, nos sentimos unidos nupcialmente con todos ustedes y queremos que envíen a nuestro correo electrónico sus mensajes, nos hagan propuestas, sugerencias, nos propongan temas, en fin, todo lo que se les ocurra. Hemos recibido muchos mensajes esta semana, Cárcava. Pues en efecto, Juan Manuel, hemos recibido muchos correos como el de Ricardo Valdecillos, que nos dedicaba incluso un artículo en su blog titulado El Til aparte español y Gloria Estefan, o como el de Fidel Manso, que desde Granada nos aseguraba que le habían emocionado profundamente unas palabras de Mario Conde en nuestro anterior programa, en las que hablaba de la pérdida del sentido de la trascendencia. Y con solo 19 años y desde Marbella, Francisco Castillo, estudiante de Historia, nos decía que le apasionaba el programa y que le encantaría que tratásemos el tema de la unidad familiar. Alguno incluso de nuestros espectadores, y nada más y nada menos que desde Shanghái, Juan Manuel, pues atreví a darte algún consejillo que otro estilístico, porque al parecer se dedica al mundo de la moda, ya te los pasaré. Por último, le enviamos un fortísimo saludo a Ángel Fabregat, de 72 años, y nada más, a ustedes decirles que pueden enviarnos sus opiniones y propuestas a la siguiente dirección de correo electrónico, lagrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lagrimas@intereconomia.tv. Decía Goethe que las modas son madres de la muerte, porque engendran siempre algo que es efímero. Y yo soy un clásico, visto como un clásico, y además fomento mi imagen de clasicorro, que no se crean que es falta de intención en la elección de los gustos indumentarios, sino que está todo muy calculadito, muy calculadito. Me gusta ir así. Me gusta ir así. Pero además, vestir así cabrea mucho a los progres y a los modernos. Y a mí me encanta cabrear a los progres y a los modernos. Hoy tenemos un cuarteto de auténtico lujo con el que vamos a debatir, a hablar largo y tendido sobre el asunto que hoy nos ocupa, este asunto tan espinoso, tan inabarcable, seguramente, como es el Islam. Y paso inmediatamente a presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, Luis Antequera. Muy buenas noches, Luis. Abogado, economista y escritor. Ha publicado este libro que tengo entre mis manos, Jesús en el Corán, que fervientemente les recomiendo, El cristianismo desvelado y Derecho a nacer. Columnista habitual de Religión en Libertad, colabora en diversos programas de radio y televisión. Asimismo, imparte en la actualidad un curso de conferencias bajo el título Jesús en la Historia. Al otro lado de la mesa tenemos a un habitual de este programa, Enrique de Diego, que ha sido jefe de la sección política de ABC y subdirector de Época. En la actualidad dirige el programa A Fondo en Radio Intereconomía y ha puesto en marcha el movimiento cívico Plataforma de las Clases Medias. Es autor de una novela histórica en la que demuestra su extraordinario conocimiento sobre la España de finales del medievo, la España que se abre al Renacimiento, la España de la disputa dinástica entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, el último rabino, y ensayos agitadores y lucidísimos como El manifiesto de las clases medias y estos dos que tengo aquí en mis manos y que naturalmente recomiendo a todos los espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Islam, visión crítica, y el recentísimo Sueca no está en Teherán, ambos publicados por Ediciones Rambla. También tenemos hoy con todos nosotros, y es un honor para este programa, su presencia aquí, a don Serafín Fanjul, catedrático de Estudios Árabes, especialidad literatura, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido director del Centro Cultural Hispánico del Cairo y profesor de la Universidad de Ain Shams.
Ha traducido obras fundamentales como Los viajes de Ibn Battuta, El libro de los avaros de Al-Yahid o La descripción de África de León Africano. Y es autor de estos dos libros que tengo en mis manos, Al-Ándalus contra España y La quimera de Al-Ándalus, en donde se tratan algunos de los asuntos que luego, naturalmente, de forma mucho menos profunda, trataremos en nuestro coloquio. Conferenciante en el mundo árabe, Europa y América, es colaborador de diversos medios periodísticos, entre ellos La Gaceta. Y por último, está con nosotros también José Miguel Gambra, catedrático de Instituto de Enseñanza Media y profesor titular de Lógica en la Universidad Complutense desde hace más de 30 años. Es miembro de número del Centro de Estudios Hispánicos Felipe II y autor de varios libros y artículos dedicados a la historia de la lógica. Ha escrito también en muchas revistas españolas y extranjeras sobre la misma materia y sobre diversos temas de política y religión. Un cuarteto, como les decía, de auténtico lujo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y sospecho que algunos de vosotros no compartís la fascinación que yo he mostrado por esta película de Vittorio Cotafabi, Los 100 caballeros. ¿Eh? Quizá no habéis llegado a disfrutar de ese curioso sentido del humor que exhibe, ¿no? Para mí se trata de una película de aventuras, una peliculita de aventuras, del estilo casi te diría de lo que era en mis tiempos El Capitán Trueno, pero no por ello no he dejado de encontrar en ella una serie de escenas en el guión que me han resultado muy aleccionadoras y muy ilustrativas. ¿Puedo citar alguna? Para empezar, me llama mucho la atención, efectivamente, la manera en que se presenta el emir en el pueblo que quiere conquistar, con un mensaje de tolerancia, de que las cosas van a funcionar a partir de ese momento, de orden, de concordia, y sin embargo un mes después ya tiene que oprimir a la población porque las cosas, porque exhibe lo que es su verdadera cara. Cuando se produce el ahorcamiento del alcalde, cuando tiene lugar la rebelión del pueblo, en el momento en que tiene lugar la rebelión del pueblo, ahí se produce en el guión un par de frases muy interesantes. En una de el alcalde es condenado a muerte por haber firmado un pacto que viola, y ahí, en ese momento en que va a ser ahorcado, reconoce que firmó el pacto por miedo, lo cual pues es bastante aleccionador. También en ese momento el hijo del emir le recomienda al emir aplicar la clemencia, porque según él es un modo de conseguir las cosas, y es cuando responde el padre, no sin gran inteligencia: solo en un caso se discute con el enemigo, si es más fuerte. Uh-huh. Y por último, también me ha hecho mucho gracia lo que es la enunciación de los principios del nuevo orden que los enumera, que lo define el hijo del emir, y se reduce todo a un simplísimo: todo aquello que no está prohibido es obligatorio. Excelente la disección que has hecho de la película, Luis, porque ciertamente es una película de entretenimiento, es una película de aventuras, es una película cómica incluso, pero es una película que también va deslizando reflexiones muy interesantes, bueno, y a veces de grandísima actualidad, ¿no? Cotafabi era un director que tenía grandes inquietudes de tipo intelectual, político, social, pero que se vio siempre condenado, bueno, no sé si condenado a hacer cine de género. Y esto hace que muchas veces sus películas nos parezcan películas menores y que pase inadvertido ese subterráneo hilo de interpretación de la historia, de lectura de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido. Es indudable que la película, estando ambientada en la época de la Reconquista, tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, Cotafabi está poniendo en escena las distintas posturas que se tiene ante el invasor, el colaboracionismo, ese colaboracionismo que finalmente es expresión de debilidad y que al final el invasor te termina pisando exactamente igual que si le pones resistencia, con la diferencia de que si le pones resistencia a lo mejor logras expulsarlo, y la resistencia, ¿no? Es decir, ahí están las dos posibilidades, ¿no? Frente al,
frente al invasor. A mí la película, la verdad es que me gusta porque, como digo, es muy entretenida y luego tiene estas pequeñas morcillitas, ¿no? Que pueden pasar inadvertidas, pero que son muy jugosas. Serafín, ¿querías también comentar algo sobre la película? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Es una película que hay que entenderla, desde luego, en un tono entre humorístico y eso, y película de aventuras, ¿no? Pero efectivamente suscita, aunque sea tangencialmente, suscita algunos de los problemas que probablemente discutiremos luego, ¿no? De convivencia o de no convivencia, de cuál es la realidad a la que se llega cuando se entra en contacto de verdad, realmente. Y bueno, hay algunos anacronismos visuales, pero bueno, eso es Mencionale realmente... alguna a nuestros espectadores, que es bueno que nuestros espectadores... Bueno, es que no me quiero poner en plan de erudito pelmazo... Porque, hombre, esa arquitectura de pedraza, evidentemente... Porque sé que siempre el que hace este papel cae un poco antipático a los espectadores, ¿no? Porque no se han dado cuenta... No, al espectador le gusta... Decir, es verdad... Y de pronto alguien viene y les estropea el pastel, ¿no? Bueno, varias cosas, yo qué sé, por ejemplo, la arquitectura de la Plaza de Pedraza, que aparece ahí, pues eso es evidentemente del 16-17 como mínimo, ¿no? Mm. Y claro, figura que esto es pues en el siglo XIII o XII incluso, lo cual queda un poco anacrónico. Luego algún detalle, ¿no? Lo del trato de cuerda que le dan a ese tirándole por el pozo, ¿no? Que no era así, realmente no era así la cosa, ¿no? No la voy a detallar porque era bastante cruda. Y yo qué sé, algunos detalles más de este género pero que yo creo que no vale la pena. O el hecho de que lleven cufillas algunos de los musulmanes, ¿no? Que es una prenda absolutamente inimaginable en Al-Ándalus. Vamos, no llevaban prácticamente más que bonetes hasta muy entrado el siglo XIII, ¿no? En el siglo XIII ya parece que se empieza a generalizar un poco más los turbantes y era una prenda de personas de calidad, alfaquíes, ulemas, y emires y gente así, ¿no? Y luego ya se generaliza más. Pero hasta esa época lo que llevaban simplemente era un bonete, un pequeño cubrecabezas. En fin, son pequeños detalles que... No, pero está muy bien que los señales... En que no vale la pena, no vale la pena entrar en estas cosas, ¿no? Yo qué sé, me parece que es una película entretenida, de aventuras, humorística, y que sirve para plantear la cuestión de fondo de cómo se puede entender una sociedad... hispana con una sociedad islámica. José Miguel, creo que también querías hacer una pequeña observación sobre la película. No gran cosa. Lo único, yo lo que destacaría dentro de la película son los paisajes y algunas de las tomas que hay de Castilla y los castillos mismos, a pesar del anacronismo que constituyen. Lo que quizá, un aspecto que me ha parecido que estaba por mejorar era la mezcla de lo trágico y lo cómico, que no acaba de estar bien distinguido y que es muy difícil en una misma... Creo yo, no soy ningún especialista en cuestiones de espectáculos y del cine, pero me parecía que no así como hay... películas y también obras donde se mezclan, obras literarias donde se mezclan ambas cosas muy bien, aquí no acaba de estar bien resuelto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, quizá porque la película tiene un tono paródico, pero yo creo que consciente y voluntario, ¿no? A mí el personaje, he de confesaros, el personaje de Arnoldo Fuá, del padre del protagonista, a mí la verdad es que es un personaje que me resulta irresistible, o sea, es una mezcla de bravuconería. Lo hace muy bien, y lo hace desde luego muy bien, pero al final la última batalla muy larga con unas escenas repetidas, donde hay escenas trágicas, al mismo tiempo la música es una música que es inadecuada, porque parece que están en broma y al mismo tiempo... Es como un zapateado flamenco, ¿no? Mezclan... Música taurina, incluso. Un jaleo de Jerez, una cosa así. Una cosa intermedia, así que parece una fiesta al mismo tiempo que se están matando y algunas de las escenas Hay que leerlo en tono sarcástico, sí, ¿no? Sí, o sea, hay que hacer una lectura sarcástica de la música, ¿no? Pero vamos, no hay más observaciones. Yo creo que lo que sí... se puede sacar de ello en líneas generales, es las relaciones que suele mantener el Islam con aquellos territorios sobre los cuales entra y la manera en que entra y las relaciones que con ellos tiene. Pues de todo eso vamos a hablar en el programa de hoy. Antes, María Cárcava nos va a hacer una pequeña introducción para que comprendamos mejor cuál es la visión
política y religiosa del Islam y también cuál es su concepto de la divinidad. María Cárcava, por favor. Aunque ambas son religiones monoteístas, cristianismo e islam presentan hondas diferencias, tanto en su concepción de Dios como en sus enseñanzas sobre las relaciones entre gobierno, religión y sociedad. Islam significa sumisión a Dios y toda su dinámica religiosa tiende a proclamar la majestad inaccesible de Alá y la insignificancia del hombre creado. El Corán se encuentra dominado por la personalidad de un Dios que habla de ira, de justicia y de observaciones legales. Sin ser cristiano, consiste sobre todo en imitar a Cristo y en mantener una relación personal con Él. Ser musulmán consiste en la estricta observancia de una serie de preceptos legales que se convierten en el único vínculo entre Dios y el hombre y que en resumen, se resumen en los llamados cinco pilares del Islam. La confesión de la fe, la oración ritual, la limosna, la peregrinación a la Meca y el ayuno durante el mes de Ramadán. Por supuesto, el Corán no reconoce la intercesión de los santos ni la acción de la gracia. La misión del hombre en la tierra no es otra que cumplir los preceptos establecidos en la letra coránica y ninguna ley humana le apartará de esta misión. Cristo estableció desde el principio que debe darse al César lo que legítimamente le corresponde y a Dios lo que es de Dios. Pero esta distinción entre orden político y orden religioso no encuentra equivalentes en el Islam. Durante la vida de Mahoma, tras el éxodo a Medina, los musulmanes se convirtieron en una comunidad político-religiosa con el profeta como verdadero jefe religioso, político y militar que gobernaba directamente un territorio y un pueblo y dispensaba justicia, cobraba impuestos, mandaba ejércitos, hacía la guerra y establecía la paz. La suerte y el desarrollo del Islam estarán desde entonces determinados por este hecho. Nunca habrá diferencia entre el Estado y la religión. El Corán es a la vez un tratado político y religioso, un catecismo y también un código penal y civil. Y podemos decir en definitiva que es un texto que rige la vida social de la umma o comunidad de creyentes. Bueno, creo que estas nociones básicas, si se quiere, pero son fundamentales para entender algunas peculiaridades del Islam, ¿no? Porque evidentemente su concepción de la sociedad es radicalmente distinta. Y el fatalismo que está inscrito un poco en el papel de las personas dentro de esa sociedad, tiene también mucho que ver con su concepción de la divinidad, ¿no? Una divinidad que está ahí, encaramada, que no participa, digámoslo así, de las miserias mortales. E indudablemente esto marca, ¿no? Marca la civilización islámica de raíz. Serafín. Bueno, más o menos la visión que ha dado rápida María es bastante acertada en lo fundamental. Yo querría llamar la atención sobre dos aspectos. Primero, el Islam tiene un componente teológico, dogmático, muy elemental, muy sencillo, y eso es uno de los elementos que favorecen su fortalecimiento y su extensión. Simplemente hay que creer que Allah es Dios y que Muhammad, Mahoma, es su enviado. Fundamental. Y después cumplir los elementos básicos, esos que ha señalado, los pilares del Islam, cumplir con esos preceptos y así ya se es un buen musulmán. Claro, esto significa que en gran medida es una religión que se basa en aspectos externos, aparte del de la creencia, pero esa creencia no se desarrolla más allá de esa idea de creer en Dios. Una religión ritualista, digamos, mucho, así, o formalista. Mucho, ¿no? Mucho. Tiene muchísimo de formal, de formalismo y de ritualismo. Y hay una cosa que quiero decir, porque se han utilizado las dos palabras, Allah y Dios. En esto, los arabistas hemos estado, por lo menos los españoles, hemos estado durante muchísimos años traduciendo la palabra Allah como Dios. Y era una forma de aproximarlo, de aproximar la noción. Y al cabo de los años me encuentro que cuando los musulmanes escriben en textos en España, en español o en otros idiomas, o hablan en público, hablan de Allah, es decir, que se quieren separar la noción. ¿Y por qué? Pues porque en árabe hay otra palabra que significa Dios, que se escribiría con minúscula en español, que es Ilah, y que es el nombre que dan al Dios de los cristianos, por ejemplo, o a los dioses falsos. Los dioses falsos son Ilah, y Allah es el único Dios verdadero.
Entonces, esto, bueno, es también una cuestión formal. Bueno, no solo es una cuestión formal, no es formal, es una cuestión de fondo. No es formal. Porque ellos están introduciendo un distanciamiento que nosotros hemos tratado de salvar. Cuando se lo he explicado esto a musulmanes en actos oficiales o lo que sea, pues no lo aceptan, sencillamente siguen repitiendo la misma idea. Incluso recuerdo poemas procacísimos, que no voy a repetir aquí, muy obscenos, en los que se distingue claramente entre Ilah y Allah. Y naturalmente... De hecho, el Corán habla específicamente de los cristianos y dice que no creen en un Dios, sino en tres, y que por lo tanto... Claro, ese es uno de los puntos de choque, lo de los supuestos tres dioses que dicen ellos. Y la naturaleza divina, desde luego, de Alá, y la naturaleza divina del Dios de los cristianos son distintas. Yo ahí creo, sinceramente, que los padres conciliares en el Concilio Vaticano II convirtieron un grave error cuando creo que era Nostra Aetate, una de las constituciones del concilio, dan por hecho que cristianos y musulmanes adoramos al mismo Dios. No, creo sinceramente que teológicamente eso es bastante erróneo. ¿No? Yo no lo creo, porque fundamentalmente el Dios del cristianismo y del catolicismo en especial es un Dios de perdón, de bondad, de amor. Y el Dios, el Allah del Corán, es un Dios, María ha dicho, de justicia, más bien vengativo. De ira, dijo también. De ira, que te está guardando las cuentas y te las va a cobrar, ¿no? Y hay otro aspecto que quería señalar al principio, y dentro de la rapidez con que aunque hay que producirse, y es el aspecto del dominio, del control de la comunidad sobre el individuo. Es decir, esa idea de la umma es central. Las personas son algo en tanto en cuanto que son musulmanes. Si no son musulmanes, no tienen entidad, o la tienen como miembros de otras comunidades, naturalmente inferior, jurídicamente inferior. Eso es una cosa muy gorda, ¿no? Porque es verdad que es una religión universalista que intenta hacerse con el mundo entero, con la humanidad entera, pero partiendo siempre de la base de que son una comunidad, un madunan nas, o sea, una comunidad al margen del resto de las personas, al margen del resto de las gentes, que no es el ecumenismo del cristianismo, en modo alguno. Luis, tú que has estudiado también a fondo el Corán, que has dedicado un libro a la figura de Jesús tal y como aparece en este texto sagrado para los musulmanes, supongo que también ves claramente, ¿no?, estas diferencias tanto en el concepto de Dios como en el concepto sociopolítico-religioso, ¿no? Evidentemente la diferencia existe y el propio Corán es consciente de ello, porque en el propio Corán se registra una supuesta conversación entre Dios Padre y Jesús, entre Alá y Jesús, en el que Alá le pregunta a Jesús justamente: ¿eres tú el que va diciendo por ahí, adoradnos a mí y a mi madre como si de dioses se tratara? Lo cual, por otro lado, nos revela un poquito la imagen tan curiosa que tiene el Corán y el autor coránico, el Islam en general, sobre la Santísima Trinidad cristiana, que no está compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que está compuesta de Padre, Hijo y, como no podía ser de otra manera, Madre. Entonces, María incluida en esta Santísima Trinidad del Corán. Tengo que decirte que el propio Jesús en el Corán le da una respuesta a Dios Padre, a Alá, muy clara en este sentido, diciéndole que él no ha dicho eso, que son sus seguidores los que han hecho la incorrecta interpretación de lo que él les cuenta, y hace profesión de islamismo, de Islam, hace profesión de Islam, se somete en definitiva a lo que dice Dios, renegando de lo que sus propios seguidores creen sobre él, porque ni él es el Hijo de Dios, ni por supuesto su madre forma parte de la Santísima Trinidad. Y solo una cosa más que te podría añadir al respecto: esto revela una vez más un aspecto muy concreto del conocimiento que tiene el autor coránico sobre el cristianismo, que es un conocimiento que al mismo tiempo es muy extenso, porque efectivamente el autor coránico bebe en las fuentes canónicas, bebe en las fuentes apócrifas. Es curioso el conocimiento tan extenso que revela el autor coránico de las fuentes apócrifas cristianas, pero al mismo tiempo muy poco profundo. Es decir, es extenso, pero es poco profundo. Sí, teológicamente rudimentario. Teológicamente rudimentario, muy bien definido.
quiere esto decir que muy probablemente esta idea que adquiere el autor coránico, yo lo llamo así de una manera genérica, el autor coránico sobre la Santísima Trinidad Cristiana, tenga mucho que ver con un posible contacto que hubiera tenido con una secta presente en la península arábiga, que es la de las coliridianas, donde se produce una adoración excesiva, exagerada, precisamente sobre la figura de la Madre de Jesús, que, y ya termino, registra una presencia en el Corán importantísima, tan importante que de hecho es la única mujer citada en el Corán por su nombre, es la única mujer citada en el Corán por su nombre, y lo es en hasta 33 ocasiones, lo cual revela la magnitud que alcanza la figura de María dentro del libro sagrado de los musulmanes. Enrique, en tu último libro, Chueca no está en Teherán, dedicas un capítulo precisamente a hablar sobre este tema tan fundamental a la hora de entender la distinta cosmovisión o la distinta visión de las cosas que se tiene desde la cultura islámica y desde la cultura cristiana sobre la política y la religión como ámbitos, si no separados, si distintos, ¿no? Frente a la visión del musulmán, que es incapaz de establecer distinciones entre un ámbito político, un ámbito religioso, un ámbito social, un ámbito cultural, lo cual, claro, hace que su presencia en las sociedades occidentales sea, bueno, pues realmente como el aguarrás, ¿no? Disolvente totalmente. Bueno, sí, también Islam visión crítica, ¿no? Es decir, respecto al Corán, para no magnificar hechos con sentido pedagógico, porque en buena medida lo que he detectado es que la población española ha sido sometida a un proceso de, bueno, de conjura de silencio, se le han introducido tópicos islámicamente correctos, el Islam es la paz, etcétera, toda una serie de groseras mentiras que han sido promovidas en buena medida por el socialismo y por el PSOE, pero también por el PP, que en este tema se ha satelizado. Pero como está alto el nivel, vamos a seguir un poco en la misma línea. Es decir, Alá es un absoluto. Yo no considero al islamismo una religión. Debatiríamos sobre eso, pero ya dice Popper que no hay que perderse en los conceptos. Es decir, no hay relación con Dios. Dios es un elemento abstracto, no ya vengativo, o sea, es inhumano, exactamente igual que Mahoma, sanguinario, es decir, es un clima absolutamente contrario a esa dignificación que cualquier religión en principio implica. No, quizá Alá sea una proyección de Mahoma, del temperamento de Mahoma. No, por supuesto, efectivamente, el Corán, que es una recopilación, y no me, efectivamente se cita 33 veces a Miriam y se cita muchísimas veces a mucha gente, pero no por la importancia que se le da, sino simple y llanamente pues una recopilación muy mala. Es decir, la historia de Noé, la historia de Moisés, etcétera, se cuentan 50 y tantas veces, lo cual me resulta muy llamativo que puede ser un cerebro de un niño talibán al que se le obliga a aprender, porque mientras el judaísmo debate sobre sus escrituras y está el Talmud, mientras hay una teología cristiana, muy especialmente desde Al-Ghazali, no hay debate sobre el Corán. Es decir, el Corán está descendido y solo se puede aprender de memoria. Es decir, la idea de sumisión o esclavitud no es una idea metafórica, es una idea estricta. Hay que decir que es una copia del judaísmo. Es decir, los musulmanes, la primera Uma, que es una tribu religiosa que entra en guerra civil con las tribus de la sangre politeístas, hay que decir que Mahoma no descubre nada, que Alá es el único dios, es decir, que el monoteísmo es un tema de Abraham, que claro, él se establece en una relación directa, pero de manera bastante fraudulenta. Que sepan los televidentes que al principio los musulmanes rezan hacia Jerusalén, y consideran la Meca un antro de idolatría. Entonces, cuando las tribus hebreas le dicen a Mahoma, y lo expresan en el Corán, que no tiene ni idea de la Biblia, que habla de oídas, él era analfabeto, entre otras cuestiones, él en epistemología, en teoría del conocimiento, no sé, en lógica, adopta una posición que es matarlos a todos.
Al que me lleve la contraria, se le mata. Y eso es el Corán, sistemáticamente. Entonces pasa a decir que hay que rezar hacia la Meca, también con eso evita el conflicto que tenía con los comerciantes de la Meca, con los que tenían sus negocios en torno a la peregrinación, y que Jerusalén es execrable. ¿Cómo explica esto desde el punto de vista de la lógica? Pues por el artículo 33. Los no creyentes no entenderán nada, pero a vosotros, los fieles, no vais a tener ningún problema, porque aquí el que se discuta se le corta la cabeza. Entre otras cuestiones, porque él dice que no es propio del profeta hacer prisioneros. Es un señor que presume de asesinar a todos los prisioneros. Y esto es una religión, vamos, sí. Bueno, y ya por José Miguel, me vas a permitir, porque tenemos que pasar en breve a publicidad, y me gustaría que al menos sí. José Miguel tuviera una primera intervención. Bueno, en lo que se refiere a la religión predicada por Mahoma, pues efectivamente yo creo que es muy dudoso que sea una religión y no sea poco más allá que la filosofía natural. Es decir, los contenidos filosóficos, los contenidos revelados que pueda tener la religión islámica, pues vienen a coincidir con lo que decía Aristóteles, solo con la razón, digamos. Es decir, carece en absoluto de una proyección, digamos, de una revelación trascendente. Y lo curioso es que al mismo tiempo esas teorías sobre qué es Dios, Dios es un ser supremo, un ser que está más allá de nosotros, un ser que tiene todo el poder, etcétera, pero nada más, apenas se dice nada más, no tiene contacto con nosotros, no es propiamente hablando providente, no tiene piedad de nosotros, ni atiende, ni nos inspira, etcétera, etcétera. Entonces es un ser alejado y remoto, como el primer motor de Aristóteles. Es decir, se trata en última instancia de una concepción que el propio Santo Tomás dice en la Summa contra Gentes, dice que el contenido teológico del Corán pues no es más allá que la religión natural. Ahora, lo importante de esa religión natural está en la ética que de ella se sigue y en el papel que tiene no tanto el contenido de eso, sino en el papel que tiene el Corán mismo. Porque el Corán mismo podríamos decir, para llegar a las conclusiones, dado que hay poco tiempo, ¿no?, que tengo que abreviar, pues el Corán viene a ser como nuestro Señor Jesucristo. El Corán es para los musulmanes como nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Es decir, es el camino, la verdad y la vida. Y es algo de carácter sagrado, intocable, ininterpretable, etc. Y entonces, y es una verdadera genialidad, en cierto sentido. A mí a veces me maravilla cómo se le pudo ocurrir a un camellero bastante poco culto esa idea tan genial, que es lo que le da su enorme fuerza y también una enorme debilidad en otro sentido. Le da una enorme fuerza porque desde el momento en que no hay más datos que haya que consultar que los del propio Corán, es decir, el Corán es verdadero, el Corán contiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice el Corán. No necesita, como el cristianismo, motivos de credibilidad. No necesita tampoco pues consultar unas disciplinas y otras, casar unas con otras, interpretar lo que dicen los diversos autores, profetas, evangelistas, etcétera, desde la perspectiva que cada uno adoptaba y según su lenguaje. No, el Corán está escrito con las propias palabras del Corán a los pies de Alá. Y entonces no hay discusión posible ni interpretación posible. Y eso hace que en el Corán se tenga la solución de todo. No es necesario más que recurrir al Corán. Y entonces, desde ese momento, y como en el Corán la mayor parte, digamos, grandísima parte de lo que contiene el Corán no son disputas teológicas, para las cuales seguramente el camellero aquel pues no era capaz de alcanzar, sino que eran más bien unas observaciones, unas leyes que favorecen
esa sociedad, que favorecen la pertenencia, la fortificación, la extensión de la UMA. El resultado es una conjunción de una ética dirigida, una ética de carácter político exclusivamente, exclusivamente de carácter político, porque no hay una vida interior, no es la, basta con pronunciar la chahada, no me parece que se pronuncia, y luego ser fiel a ello y luego pues hacer unas cuantas actos diarios y si acaso morir en la guerra, y todo ello en favor de los que pertenecen a la UMA. Pues de esa comunidad de creyentes o UMA que el Islam pretende extender también hasta nuestro territorio, hablaremos después de la publicidad. Hablábamos antes que el Islam, desde su casi misma constitución, se erige en una religión de expansión militar. Y hablábamos también de esa umma o comunidad de creyentes que, según los musulmanes, se extiende también a nuestra tierra, a España. María Cárcava nos introduce en este asunto. Tras la muerte de Mahoma, el Islam inicia con éxito la conquista de nuevos territorios. En apenas un siglo logró ocupar en gran medida, gracias a la decadencia del Imperio Bizantino, Oriente Medio, el norte de África y gran parte de la península ibérica, que queda incorporada al Imperio Musulmán con el nombre de Al-Ándalus. La contención del progreso militar islámico por parte de los países cristianos, que en España adquirió un especial relieve con la reconquista rematada con la sumisión del Reino de Granada a los reyes católicos, no pertenece para la mayoría de los musulmanes al pasado, sino que a día de hoy constituye parte de su memoria viva en la conciencia frustrada del Islam. El occidente cristiano ha sido durante siglos el enemigo que debía ser vencido por una especie de mandato histórico, por una orden de ley divina. Así se explica, por ejemplo, que en los comunicados de Al-Qaeda la reivindicación de Al-Ándalus sea constante. Cabría pensar que los terroristas islámicos en su fanatismo están delirando, pero lo que quieren decir cuando hablan de recuperar Al-Ándalus es que desean ver España islamizada. Y en este propósito no están solos. Multitud de instituciones de cuño progresista, a menudo sufragadas con fondos públicos, sostienen y mantienen beligerante el mito de Al-Ándalus, en un intento, eso sí, por descristianizar España. Así, por ejemplo, en Andalucía se está potenciando desde las instituciones públicas el llamado hecho diferencial andaluz, la identificación entre esta región española y Al-Ándalus, pretendiéndose algo tan rocambolesco, rocambolesco como que los andaluces descienden de los moros, algo que no soporta la más mínima consideración histórica, que nos enseña que aquellos territorios fueron repoblados por gallegos, vascos, leoneses, aragoneses y catalanes, y posteriormente también por alemanes, ingleses y franceses. Serafín, tú has dedicado dos libros a analizar el concepto de Al-Ándalus, el mito de Al-Ándalus en la conciencia del Islam, y supongo que tienes mucho que decir sobre este asunto. Sí, quizá demasiado, entonces trataré de reducir. Efectivamente, desde la pérdida de Al-Ándalus por parte de los musulmanes, no ha cesado la idea en el imaginario colectivo de los árabes, más que del Islam, el Islam de Indonesia quedaba demasiado lejos como para que se preocuparan de esas cosas, ¿no? Pero digamos de los países árabes que están, musulmanes que están cerca, la idea de que era una tierra perdida, era el paraíso perdido, el Firdaus el Mafqud, y el paraíso prometido, lo llamaban también. Y esa idea ha sido pues meramente una creación literaria que ha durado hasta el siglo XX. Y eso nos lo encontramos en cantidades de textos de autores árabes. Ahora, incluso hace 30 años, seguía todavía en el nivel meramente literario. Ahora, el problema es que en el momento en que se ha empezado a producir esta gran eclosión del islamismo, este islamismo rampante que va introduciéndose en Occidente de manera masiva, eso ha dejado de ser una idea literaria
para pretender llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica. Y ahí es donde ya nosotros sí tenemos que decir y qué hacer. Efectivamente, María señalaba que en Andalucía, no solo en Andalucía, pero sobre todo en Andalucía, y el Gobierno central, a través de algunas de sus instituciones, están promoviendo un andalusismo de opereta o de guardarropía, pero que en el fondo es muy, muy peligroso, porque está introduciendo, sobre todo entre la población de Andalucía, una idea muy equivocada, y es que ellos son los continuadores en todos los órdenes, hasta biológicos, de los moros andalusíes. Y es mentira. Efectivamente, son casi todo gente de repoblación, casi todos. Otra idea, y esa es una de las ideas que yo trato de desmontar en mis libros, en mis trabajos, la otra idea, que está muy relacionada con esto, para poder venderlo bien, es que Al-Ándalus era un paraíso, que Al-Ándalus era un país en el que... Sí, una civilización muy avanzada, refinadísima. Y en el que había una coexistencia y una convivencia exquisita, y que todas las comunidades se respetaban y se querían, y por eso cuando se inventan una televisión para hacer propaganda en Iberoamérica, aquí, y la ponen aquí en Madrid, en Tres Cantos, le ponen de nombre Córdoba. Y cuando quieren construir un centro cultural o cosa así en Nueva York, cerca de los rascacielos derribados, le quieren poner de nombre Córdoba a la mezquita. Y no, es decir, tomando como símbolo, es imposible impedir que pongan ese nombre, pero sí que debemos denunciarlo, debemos denunciar la mentira, porque Córdoba en ningún momento fue ningún paraíso ni hubo ninguna tolerancia exquisita, en ninguno de los momentos. Enrique. Bueno, yo primero en la película esta voy a lo que comenta el maestro don Serafín Fanjul, ¿no? Es decir, la película hay una serie de paisajes segovianos. Ahí en Segovia eso fue la frontera durante mucho tiempo, durante casi un siglo. Eran mis ancestros segovianos, eran hombres libres que iban a Sepúlveda dos veces destruida por Almansur, por Almanzor. Aquí se estuvo 8 siglos de frontera frente a la barbarie islámica, frente al clima de esclavitud. Córdoba era fundamentalmente un mercado de esclavos. A veces se pregunta la gente por qué Almanzor no hacía conquistas. Entraríamos ya quizá en detalles. No entraba en conquistas porque prefería tener una especie de cultivo de esclavos. Dicen las crónicas que la esclava cristiana estaba tan barata en el mercado de Córdoba que los musulmanes no tenían posibilidades de de casar a sus hijas porque tenían que disparar la dote. Hay que decir que tienen un criterio los musulmanes en este tipo de delirios en los que funciona esa pseudo religión, esa secta destructiva, que por cierto no está en un momento de auge. Está en un momento, lo que sí que hay una estupidez. Bueno, sobre eso habría mucho que discutir. Enrique, en auge sí está porque demografía... Te lo explico. Es decir, entre otras cuestiones porque la demografía en España, gracias al PSOE y al PP, la estamos subvencionando los contribuyentes españoles. Cuando se acabe eso y acabemos con el PSOE y con el PP por islamizar España, entonces a ver de qué van. Sí, pero tú sabes, Enrique, que no solo es España. O sea, la demografía de los países europeos Europa, es eso, languidecente ya, Europa, y la demografía ya, en los Europa países está musulmanes. Despertando. Y también, bueno, pues el Vaticano y la jerarquía católica están matando cristianos por todo el mundo y no solo no dicen ni mu, sino cada vez que matan a alguien salen diciendo que es por motivos culturales, como salieron en Nigeria y ni tan siquiera han sido capaces de defender al presidente de la Conferencia Episcopal Turca. De eso hablaremos todo. Bueno, no tienen califato, que es a lo que voy. Es una religión muerta desde 1922, desde que Kemal Atatürk acaba con el califato otomano. De hecho, ese es el debate interno, la guerra civil con el integrismo, uno de los elementos. España se hizo contra el Islam. Claro, lo que pasa es que tenemos otra ideología muerta, que es el socialismo, que tenemos que enterrar, que nos está llevando a la ruina. Y ha establecido una pinza con el islamismo. Sí. ¿Cómo te explicas esa pinza? Es decir, porque ciertamente, vamos a ver, si nosotros nos ponemos ahora mismo en el pellejo pues de un socialista de pro, uno no se puede imaginar una visión del mundo más radicalmente opuesta entre el progresismo europeo y la visión islámica, ¿no?, del mundo.
¿Cómo explicas esta pinza? ¿Cuál es el enemigo? Porque, claro, es insólito, ¿no? Bueno, quiero decir que mi libro Choca no está enteran, que va contra ese tema. El socialismo, no podemos ser socialistas porque tendríamos que ponernos inmediatamente a pensar cómo vamos a vivir del cuento y a costa de los demás, cómo les vamos a expoliar mediante rollos. Entonces, dentro de ese tipo de esquema, efectivamente, como tú has descrito en tu brillante introducción, el enemigo es el cristianismo, el enemigo es la civilización occidental, como siempre ha sido en el socialismo, que para eso surgió, contra el liberalismo, el cristianismo, el capitalismo, y siguen en eso de manera, digamos, subliminal. Entonces, por tanto, entienden que los islamistas, que evidentemente matarían a los primeros a los socialistas, como hicieron en Irán, o matarían los primeros a todos los de Chueca. Y por tanto, evidentemente, desde el punto de vista racional, aunque aquí se ha abandonado, los peores enemigos de los homosexuales en España son Zapatero, Cerolo y todos los socialistas. Pero como se ha perdido la racionalidad, se puede explicar desde el punto de vista de la lógica. Primera premisa, y he reproducido en Chueca no está enteran, el código penal iraní. Los musulmanes asesinan a los homosexuales. Si el socialismo financia y promueve a los islamistas, está promoviendo a medio y a largo plazo, que asesinen a todos los homosexuales de Chueca. Por tanto, Cerolo, lo que pasa es que tiene un sistema de vivir del cuento, y efectivamente lo que han desarrollado es el odio a la cruz. Es decir, no soportan la cruz. Me parece esas novelas de Chesterton, de esa gente que se vuelve loca intentando quitar todas las cruces. Nunca han sido partidarios de la libertad personal, son colectivistas, y en ese sentido sí tienen una afinidad con los islamistas, a los que han decidido, y con esto termino, convertir en su grupo mascota, que es una de las lo que indica la doctrina política cuando pones un velo sobre un grupo y consideras que todo es bueno y que son tus amigos y los vas a financiar. Lo que pasa es que creo que es una mascota bastante peligrosa. José Miguel, querías intervenir. Bueno, a mí me da la impresión de que el islamismo ha sido utilizado como mascota en muchas ocasiones y luego ha resultado bastante peligroso. Y en la entrada en España mismo, pues fue, si no recuerdo mal, aunque yo no soy un historiador, pues fue traídos como unos mercenarios que se iban en principio a ir. La película misma, en cierto modo, pues lo presenta así. No es que se fueran utilizados por unos que vienen, sino que entran muy por las buenas y luego pues el resultado es a la postre que dominan a la sociedad en la que están, no trabajan porque eso del trabajo no es lo que más les gusta, sí son muy guerreros, dominan a la población en la que están y les hacen trabajar. Ahora, la cuestión yo creo que está, no tanto, los islamistas constantemente nos están diciendo en los medios de comunicación cómo nos atrevemos a hablar acerca del Islam si no conocemos el Islam, y entonces pues nos critican porque dicen este especialista no sabe bien lo que es el Islam. Es que no tenemos tampoco por qué saber estrictamente qué es el Islam. Lo que nos interesa es saber si de alguna manera nosotros tenemos defensas contra el Islam o nos hemos puesto en una situación en la cual el Islam es algo que es incontenible en virtud de las propias debilidades ideológicas en las cuales nosotros nos encontramos. Es decir, lo políticamente correcto en la actualidad no es algo que desde sus propias bases impide la posibilidad de detener la islamización de Europa. Esa es la cuestión que yo me preguntaría. ¿El socialismo qué hace? Pues como todos los partidos políticos, vivir a 4 años. ¿Y qué le interesa? ¿Votos islámicos o de cualquier tipo? No es que crean, no creo que el islamismo, que el socialismo se sienta identificado con el acabar con los homosexuales. Yo quizá me encontraría un poco más cercano a eso, pero tampoco va a acabar propiamente, pero facilitar desde luego la homosexualidad no estoy en absoluto de acuerdo. Pero el procedimiento, el verdadero problema está en que tenemos una ideología de base, en los derechos humanos, en la libertad religiosa, a la cual incluso se adhiere la, como tú has dicho algunas indicaciones, algunos miembros de la Iglesia Católica. Eso nos inhabilita desde
lógicamente, desde los principios, para oponernos a una posible islamización desde el punto de vista sociológico, no, desde el punto de vista de tal. Eso, por el procedimiento de los votos, por el procedimiento de del crecimiento de los islamistas, por el procedimiento de adquirir unos, de formar unos partidos y a continuación conseguir mayor poder, la islamización es muy difícil de detener por una sociedad extremadamente débil ideológicamente como la nuestra. Yo al hilo de todo... Vamos a dejar que primero comente Luis. Al hilo de todo lo que se está diciendo, yo el problema lo percibo de la siguiente manera. A mí me da la impresión de que lo que existe en el centro del debate político, político-sociológico en estos momentos, es un inmenso, un grandísimo pilar central que a mí me gusta llamar de la civilización clásico-cristiana, donde converge el pensamiento clásico greco-romano y, por otro lado, el pensamiento cristiano. Yo, a mí no me gusta tanto hablar de la civilización judeo-cristiana como de la civilización clásico-cristiana. Este inmenso pilar, lo que ocurre en estos momentos es que está intentando ser socavado por un montón de fuerzas que lo único que tienen en común en estos momentos es el deseo precisamente de socavar esa civilización clásico-cristiana. Yo te puedo citar aquí por lo menos cinco fuerzas interesadas en lo mismo. El feminismo internacional, el lobby homosexual, la izquierda en general, socialista, comunista, el islamismo, no el islam, ojo, el islamismo, es decir, la utilización política de una religión que se llama islam, y también diría, por ejemplo, los diversos nacionalismos segregacionistas o separatistas. Todos ellos tienen el interés en socavar este pilar. Y la Conferencia Episcopal Española. Yo no diría eso, pero bien. El problema se suscitará... Hombre, cuando ya felicitan a María Teresa Fernández de la Vega... Déjame terminar mi argumento, Enrique. El problema se suscitará en el momento en que ese pilar enorme, como hablo, desaparezca y entonces se vean la cara los unos a los otros. Porque lo que nos ha demostrado la historia es que, efectivamente, si alguien ha colgado homosexuales, ha sido la izquierda comunista, la izquierda socialista y el islam. Solo a modo de ejemplo. El feminismo no está bien visto ni en el islam ni en determinados sistemas de izquierdas, comunistas y socialistas. Bueno, pero, así que, ese, en definitiva, es la manera en la que yo, de una forma figurativa, contemplo el problema en la actualidad. Sí, bueno, yo quería hacer un inciso que creo que hay que tratar de ser un poco ecuánimes y justos y un poco autocríticos. Quizá en tiempos modernos, en el siglo XX o en nuestra época, quizá solamente ha sido la izquierda y el islam quienes han perseguido a los homosexuales, pero históricamente la persecución física... hay que tener en cuenta que se quemó en España, se quemaron sin homosexuales. Sí, sí, sí. Era uno de los delitos que se castigaban cierto, con hoguera. Cierto. No muchos, pero hubo quien murió en la hoguera de por esa razón. Pero yo creo no que quiero, los yo hablo del momento no actual tema, de la historia. No, efectivamente, lo que dice en el siglo. Serafín Fanjul es absolutamente cierto. Yo es que creo que debemos ser un poco conscientes para tomar distancia. Sí, yo creo que Luis Antequera se refería en la edad moderna. En nuestro tiempo, efectivamente. En el momento actual. Antes, Enrique, que disentías de algo con. No, es que plantea una cuestión muy interesante que es también lo que seduce, pero quizás sería otro programa, aunque está muy relacionado, si Occidente está tan en decadencia que es incapaz de una cuestión tan sencilla como combatir a una secta destructiva que está en un proceso de intensísima decadencia, sin califato, si eso que parece tan sencillo es incapaz de hacerlo, es que estamos muertos nosotros mismos. Yo defiendo que no, lo que ha citado Luis Antequera son zombies ideológicos, muchísimos más zombies que toda otra cuestión, que la libertad personal, que la civilización cristiana, que por supuesto, obviamente, reivindico, en Chocan no está en Terán, no hay otra cuestión a la que acogerse, faltaría más. Pero yo creo que este es un proceso que en un año, dos años, lo políticamente correcto, lo progre, el socialismo está desaparecido de Europa. Es decir, a pesar del control mediático que tienen, está emergiendo por toda Europa toda una serie de fuerzas políticas arrumbando esto. Efectivamente hay un nivel, y es otra de las cuestiones que denuncio en Chueca, no está en Terán, de entreguismo del catolicismo oficial frente al islam. Absolutamente lamentable. O sea, te coges a alguien que va de católico oficial y siempre va de cómplice del islamismo.
Y siempre va con los rollos de que somos tal, no sé qué. No, no, oiga, perdone, mire, lo que dicen, y conviene que la gente lo sepa, porque entre otras cuestiones está financiando las mezquitas en España. La primera la inauguraron Juan Carlos y el rey de Arabia Saudí. Ya se sabe las especiales conexiones de nuestra monarquía con los wahabistas. La mayoría de las mezquitas se construyen en suelo público con dinero del contribuyente, en Cornellá, hecha por Miguel Montilla, en Valencia, hecha por Rita Barberá. Se puede ir a la República Islámica de Crevillente, a la República Islámica de Torre Pacheco, para ver cómo el PP también es culpable de la islamización de España. Porque aquí vamos a empezar a exigir responsabilidades los ciudadanos, porque las relaciones con los no musulmanes solo están establecidas, pues tendríamos que volver, que el Corán es caótico, está lleno de contradicciones, y por eso introducen lo que llaman la ley del abrogante y el abrogado, que vale la frase última, la ley última. Pues todas las relaciones con los no musulmanes están resumidas, cito, reproduzco de la edición del Corán, traducción y comentario publicado por el Ministerio de Asuntos Islámicos de Arabia Saudí, porque ese es otro rollo muy de la gente totalitaria. No, es que no saben del Islam, no saben el Corán, etc. Yo sugiero, y cuando hayan pasado que los meses inviolables, matad a los asociadores, que somos nosotros. Donde quiera que los halléis, capturarlos, situarlos, tenderles todas clases de emboscadas. Pero si se retractan, establecen el salat y entregan el zakat, dejad que sigan su camino. Por tanto, un musulmán aquí, perdona, Enrique, un musulmán aquí opondría, diría, bueno, pero vosotros también en el Antiguo Testamento tenéis textos así. No, sí, así pero, no, así no, hombre. Sí, pero vamos a ver, en el Antiguo Testamento, el más profundo conocedor. Así y peor. No, hombre, que no, que así y peor. Sí, es un católico, oficial, pero ¿cómo que peor, hombre? Sí, matarlos a todos allá donde los encontréis. Sí, sí, bueno. Lo que te quiero preguntar es, ¿un musulmán cuando lee eso debe interpretarlo en sentido literal o no? No hay otro. Generalmente se ponen al margen. ¿Cómo que se ponen al margen? Vamos a ver. Sociología. Automáticamente no se van a matar cristianos o no se van a matar gente. Ahora, si alguien lo hace, no lo ven con muy malos ojos. O sea, esta idea del musulmán moderado es hermosa. El único problema es que hay que encontrar a los musulmanes moderados. Sí. Debajo de las piedras. Ese es el problema. O sea, que no son gente que realmente vaya a matar. La inmensa mayoría de los 1.400 millones de musulmanes no va a matar a nadie, sin la menor duda. Pero cuando alguien lo hace, pues quizá muchos musulmanes, habría que saber cuántos, pero me temo que muchos, un gran porcentaje, no lo ven mal. Por ejemplo, el caso del Theo van Gogh en Holanda, o el caso de varias personas que han sido asesinadas o al menos atacadas, el caso de Salman Rushdie, etcétera, etcétera. La masacre de Atocha. Un montón de cosas de este tipo, bueno, que vino aquí este señor, Tarek Ramadán, y justificó la matanza de Atocha, ¿no? Diciendo que, claro, que con las cosas que le hacíamos nosotros al Islam, pues era una cosa que tenía que ocurrir y que estaba más o menos, era más o menos aceptable. De todas maneras, yo querría que volviéramos al Andalus, que se parece vamos a ha olvidado. No, por una razón, y es el asunto de la convivencia. El asunto vamos a hablar de la convivencia y de esa especie de resurrección de la convivencia que se nos propone ahora a través del multiculturalismo, a través de la Alianza de Civilizaciones y demás inventos de nuestro tiempo. En un minuto estamos otra vez con ustedes. Muy buenas noches otra vez. Nos proponía Serafín Fanjul hace apenas unos instantes hablar sobre los problemas de convivencia entre cristianos y musulmanes durante esa supuesta edad de concordia que vivió nuestra tierra durante la ocupación musulmana. Y además será un buen prólogo para hablar precisamente de los problemas de convivencia que hoy se plantean en sociedades como la nuestra, en las que se pretende imponer el multiculturalismo o esa merengosa alianza de civilizaciones que nuestro presidente se sacó de la manga.
Uno de los tópicos más repetidos por los propagandistas de Al-Ándalus, aprovecho la ocasión nuevamente para decir que Al-Ándalus no significa Andalucía, significa la Hispania musulmana. Es que, perdonen que diga una cosa tan obvia, pero es que todavía hay muchísima gente que no se ha enterado, incluidos políticos andaluces. Bueno, entonces, uno de los tópicos más repetidos es el de la convivencia exquisita entre las comunidades religiosas, las culturas y las religiones. Bueno, esto globalmente es falso. No hubo tal cosa. Hubo persecuciones durísimas en el siglo IX, durante el reinado de Abderramán III, sobre todo, contra los santos famosos estos, Eulogio, por ejemplo, uh-huh. Álvaro, Flora, etc. Hubo persecución contra los judíos en esa misma época y la hubo después en el siglo X, en el siglo XI. Por ejemplo, en 1066 hubo un pogrom tremendo en Granada, donde mataron a cantidades de judíos. Hubo persecución cuando entraron los almorávides y los almohades, se llevaron al norte de África desterrados a cantidades de judíos. Cuando llegan los castellanos en el siglo XIII al valle del Guadalquivir, prácticamente no había judíos, y los cristianos se habían escapado, los mozárabes se habían escapado al norte. Bueno, eso por un lado. Problemas de convivencia. Pues el problema central es que el Islam aceptaba la existencia de comunidades sometidas en determinadas condiciones. Entonces, el individuo tenía valor jurídico en tanto que miembro de una comunidad, no en tanto que persona, no en tanto que individuo. Y tenían un comes, tenían un jefe que dirigía aquella comunidad, y este daba cuenta al emir o al califa, en su caso. Para ver en qué consistía realmente esa convivencia, yo siempre recomiendo que se lea a la gente las ordenanzas del zoco de Ibn Abdún, el tratado de Ibn Abdún, Sevilla en el siglo XII, que es un librito pequeño, maravilloso, repetida su edición hacia el año 2000 en Sevilla, y ahí se da toda una serie de normativas de cómo se tienen que comportar los musulmanes contra, más que con, los cristianos y los judíos. Por ejemplo, se pone al mismo nivel a cristianos y judíos con leprosos, libertinos, gentuza de todo tipo, cuyas ropas no se pueden comprar ni tocar ni nada por el estilo, con los cuales no se puede tener relación de ninguna clase. Por ejemplo, se dice que las mujeres musulmanas no entren en las deleznables iglesias porque los clérigos son libertinos, no sé qué, y sodomitas, por ejemplo. Y allí no hace más que orgías, y aquello es un centro de perversión. Bueno, esta es la tónica. Hasta el siglo XIII, XIV, XV, cuando ya estaban construyendo las maravillosas salas de la Alhambra, del Palacio de la Alhambra, estaban matando a los misioneros cristianos que cometían el error de acercarse a Granada a intentar a extender el cristianismo, ¿no? Y la Granada del final, los dos últimos siglos, es un país monolingüe, monocultural y monorreligioso. Y sin embargo siguen contando el cuento de que Granada era el colmo de la convivencia. Es mentira, no hubo tal cosa. Sí es verdad que hubo, por ejemplo, en Castilla, el ejemplo canónico es Enrique IV. Enrique IV, que era reyes flojos, digámoslo así, que aceptan muchas influencias moras en su corte. Sí, en aspectos que mantienen externos, una relación. Pero vamos, que tienen más que ver con, podríamos decir, con debilidad de algunos. Y con modas. Pedro I. Y con modas, efectivamente. Pedro I construye el Alcázar de Sevilla, aunque los turistas se creen que es una cosa mora, pero no, es de Pedro I, del siglo XIV. En fin, era una forma de, pues claro, de relación, no cabe duda que había. Claro. En aspectos estrictamente materiales y de la vida material. Cuando se habla del léxico español de origen árabe, que es verdad que hay unas 3.000 palabras, 900 séptimos y unas 3.000, 4.000 palabras contando los derivados. Bueno, no hay léxico que indique ideas espirituales, ni ideas filosóficas, ni ideas superiores. Son todo técnicas de trabajo manual, en agricultura, en albañilería, en lo que sea, en soguería. Arquitectura, lo único, quizá, ¿no? Bueno, pero eso no es propiamente una. Es una actividad material, ¿no? La arquitectura o la albañilería. Entonces,
esto de la convivencia, pues bueno, había una serie de prohibiciones, no podían pasar los cristianos a caballo en ciudad poblada por musulmanes, no podían construir nuevas iglesias, no podían tocar las campanas, no podían... Hubo ocho siglos de guerra, se pongan los progres como se pongan. De guerra y de aceifas. Bueno, y esa visión que has hecho, eso es muy interesante, de las comunidades de cristianos en territorio musulmán, que tampoco se distingue demasiado de la situación de las comunidades cristianas en muchos países musulmanes. Sí, bueno, claro. De algunos han sido totalmente erradicadas, exterminadas, en el norte de África, ¿sí? Pero allá donde subsisten, subsisten en condiciones difíciles. Claro, nosotros tenemos la visión, por ejemplo, de Egipto como el Islam moderado. Sí, que se lo pregunten a los coptos, cristianos coptos, cómo viven allí. Pues sí, viven muy mal. Son ciudadanos de segunda, o de tercera, o de cuarta. Sí, claro, sí, así eso enlaza con este palabra, este auténtico caballo de Troya que han lanzado aquí los progres y los del Partido Popular. Los del Partido Popular se satelizan respecto a los progres porque no dan para más, a ver si despabilan y desarrollan algún tipo de cuestión cultural, etcétera, porque están haciendo cosas muy graves. Y, por cierto, que en Cataluña esto de la islamización, que está muy avanzado, entre 400.000 y 500.000 de personas, en el resto ya está en la campaña electoral. El multiculturalismo, yo aporto datos de actualidad. Está en Nigeria, que es el asesinato de cristianos, con el silencio cómplice del Vaticano y de, las conferencias episcopales. Está el Líbano, es un multicultural, es decir, la permanente guerra civil, y cuando son mayoría, el genocidio. El Sudán, también con el silencio. Ninguna iglesia católica se reza por los hermanos perseguidos en los hermanos en las zonas musulmanes, y es una vergüenza el portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, que parece, es decir, que asesinen al presidente de la conferencia episcopal turca, haciéndole un crimen halal, considerándole un perro infiel, que es lo que hacen estos. Dándole de 8 cuchilladas y salgan diciendo que es un loco, a pesar de que que no tiene motivación religiosa, mientras grita Allahu Akbar, es heavy. Así que, y que se sepa que, por ejemplo, el 47% de los varones marroquíes en España llevan ya más de un año en paro y financiados por ayudas sociales. Que este grupo parasitario islámico está financiado por los contribuyentes. Viven de los presupuestos gracias al PSOE y al PP. José Miguel, ¿querías aportar algo a quería este aportar algo sobre tan este encendido la... que nos acaba de hacer? Señor, es que nos están... A ver. Y les estamos financiando. José Miguel. Hechos son completamente racionales. El obispo ese que me mataron, por cierto, era muy ecuménico, lo cual no deja de ser curioso. Pero vamos, aparte de eso... Muy ecuménico quiere decir que era favorable al acercamiento, favorable a los acercamientos entre cristianos y musulmanes. Sí. Pero bueno, dejando ese asunto de lado, yo pues me fijo más bien en los aspectos un poco esenciales y no históricos, que no son... Pero, ¿es posible el multiculturalismo? Eso es una contradicción en sus propios términos. El multiculturalismo no ha existido nunca. Si la cultura consiste en aquello que determina la concepción del mundo, la religión, la moral, que hace que una sociedad tenga una unidad y que pueda ser una única sociedad, siguiendo aquello que Aristóteles decía, que lo que une a los hombres son la comunidad de ideas en lo que es acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, lo dice en la política al principio, pues si eso es así, la multiculturalidad es una idea tan absurda como decir que un hombre tiene dos almas o que un alma habita dos cuerpos. Es completamente imposible. Bueno, es completamente una idea, creo que destructiva de la sociedad. Destructiva de la sociedad, es decir, la cultura entendida, es un término moderno, digamos, la religión y las concepciones morales que se siguen de ellas son lo que determinan la unidad de las sociedades. Entonces, si hay dos culturas, hay dos sociedades que pueden estar en el mismo sitio, eso sí, pero si están en el mismo sitio, se llevan mal. No hay más que ver en realidad lo que sucede a lo largo del mundo cuando nos encontramos dos culturas en el mismo sitio.
hay más que pensar en Jerusalén y sus los palestinos, etcétera, están en una constante enfrentamiento, y así ha sucedido en los Balcanes y en otros sitios y en cualquier otro lugar. El multiculturalismo es una afirmación, como concepción de la sociedad, es una afirmación absurda, sencillamente. Sí, Luis, ahora... A estas alturas haría, si me lo permitís, pues algunas puntualizaciones a muchas de las cosas que se han ido diciendo aquí. Por ejemplo, esta idea de que el califato fue un modelo de convivencia es una idea tan arraigada que se hizo eco de ella nada menos que el presidente Obama en su discurso, de 4 de junio del año 2009. Obama, que no debemos olvidar, que hizo una reverencia cuasi religiosa ante el rey. Pero fijaros hasta qué extremo llegó el anacronismo de la cita del presidente Obama, que habló del califato de Córdoba que se producía durante la Inquisición, siendo así que la Inquisición se introduce en España en el año 1478 y el califato de Córdoba termina en el año 1030, efectivamente. En cuanto a otros eventos que ocurrieron en el califato de Córdoba, se registraron crucifixiones masivas que se producían además a orillas del Guadalquivir. Por lo tanto, lo que yo sostengo sobre el califato es que no se trata en modo alguno de un modelo de convivencia, sino de un modelo de sometimiento, mejor o peor aceptable. A lo mejor entre los modelos de sometimiento no es el peor, pero no es un modelo de convivencia, como dijo el presidente Obama, sino un modelo de sometimiento. Este modelo de sometimiento en el mundo musulmán se basa en dos instituciones que ya se han citado aquí: la dima, la protección a las religiones protegidas, y la chitza, que es el impuesto que se ha de pagar para tener derecho a esa protección. En cuanto a lo que es la convivencia de cristianos y musulmanes, no en Occidente, donde la estamos viviendo todos los que estamos aquí, sino precisamente en las tierras donde lo que es mayoría es el Islam, quiero llamar la atención de nuestro público de que se acaba de producir un sínodo de las iglesias orientales en Roma, que ha durado 2 semanas, donde se han aportado ideas que pueden ser muy interesantes y que pueden poner la base de algo parecido a un diálogo entre civilizaciones. Nunca una alianza de civilizaciones, pero sí un deseable diálogo de civilizaciones. Solo hay una civilización que es la occidental. Sí, Enrique, sí. Y lo último que yo quería decir, que efectivamente modelos multiculturales se han producido en la historia, gracias a Dios, tenemos buenos ejemplos de ello, se han producido en Estados Unidos, se han producido incluso en Argentina, donde conviven comunidades musulmanas, comunidades judías... Porque Estados Unidos no es una sociedad multicultural, es una sociedad que se basa en unos valores comunes, en el melting pot. A ver, ya, por favor. Deja que termine, que quieren responderle tanto Serafín como José Miguel. Al hilo de cuanto has dicho, y en ningún momento se me había podido decir que lo que dices tú propones como modelos de sociedad multicultural, Estados Unidos, y dices la Argentina misma. En la Argentina misma hay una comunidad... la Argentina es un crisol de culturas, es un crisol de nacionalidades. Sí. Hay como la Argentina 30 básicamente o 40 es un país que una vez lograda su independencia se dedicó a masacrar a los indios, a los nativos. De la Pampa y tal, pero bueno, bien, puedes... Bueno, es una sociedad en donde están infiltradas las ideas, digamos, del libre pensamiento o de la masonería, pero es una sociedad claramente católica, ¿no? En ningún caso es una sociedad multicultural. Es una sociedad católica. Es una sociedad cristiana con una constitución que proclama el derecho natural desde el primer momento. Por tanto, es evidentemente una... ¿Hay judíos o no hay judíos en la Argentina? ¿Hay personas de origen musulmán en la Argentina o no las hay? Serafín era libanés y hijo y nieto de musulmanes. Serafín, tienes la palabra. Vamos a ver. Varias cosas. Primero, una observación sobre lo de los cristianos y los católicos en el mundo musulmán. Yo creo que la Iglesia, y no quiero hacer una crítica, porque creo que la Iglesia es uno de los pilares a los que nos podemos agarrar con cierta seriedad, ¿no? Pero realmente creo que está manteniendo una actitud muy débil y muy... Los protestantes lo tienen mucho más claro. Y, por ejemplo, están haciendo proselitismo a pesar de que eso les cuesta no pocos disgustos, por ejemplo, en Marruecos. Cosa que la Iglesia radicalmente se niega a hacer aceptando la situación. Pero bueno, no quiero entrar en eso ahora. Hay una muestra de debilidad por parte de la Iglesia. Permíteme este inciso. Mira, cuando nosotros decimos que el velo, lo que llamamos genéricamente velo, que es un signo cultural, no religioso, naturalmente los musulmanes dicen, no, es religioso.
porque ellos tienen un concepto, como decíamos al principio del programa, global, entonces no pueden distinguir entre lo religioso y lo cultural. En cambio, la Iglesia ha cometido el error de, para querer defender el crucifijo, decir que es un signo o un símbolo cultural, y eso es falso. Claro. El crucifijo es un signo religioso que ha dado lugar a una cultura, pero es un signo religioso. Y ha cometido el error, la Iglesia, en este momento en que los crucifijos están siendo apartados de las paredes, de decir que el crucifijo es un elemento cultural. Bueno, bueno, en fin, vuelvo a esto, otro inciso, lo que acabas de decir tú, y es que cuando un musulmán dice que se trata el velo de un elemento religioso, es que es cuando quiere agarrarse a una palabra del Corán, cuando dice bihumurihinna, con sus velos ven a las mujeres, que significa con sus velos, así, literalmente. Bueno, entonces, vuelvo a la cuestión del multiculturalismo, que me parece más interesante. Yo no veo que el hecho de que haya judíos en un país y musulmanes y budistas significa que eso sea una sociedad multicultural triunfante. Simplemente es que existen y se toleran. En el caso de Estados Unidos, pero es que eso no es multiculturalismo. Claro. En el caso de Estados Unidos, hay dos cosas en Estados Unidos que son absolutamente indiscutibles. Y si se te ocurre discutirlos, te esnafran, que son la lengua inglesa y la Constitución. Y en ese sentido, todo norteamericano, sea de la religión que sea, lo acepta y se somete a ello. Y luego le dejan que coma o que haga lo que quiera. Pero claro, eso ha producido una sociedad de guetos que yo realmente no me parece que sea aceptable ni digna de tomar como modelo. Una sociedad en la que los negros viven aparte, los musulmanes viven aparte, que era lo que sucedía en la España musulmana. Pero exactamente, Serafín, eso era lo que sucedía. ¿Estarás de acuerdo en que esa sociedad es mejor que la que se produce en Israel, o la que se produce en Líbano, o la que se produce en Irak, por ejemplo? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que no existen sociedades multiculturales. Enrique, medio minuto, y José Miguel, otro medio minuto, y tenemos que cerrar el programa. Con que vean este documento, si pueden, las cámaras. Yo no quiero que España, y nos está llevando a ello el PSOE, y ya digo que el PP satelizado, nos esté llevando a esto. Esto está repartido por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat Catalana, y se puede ver que es en catalán y en árabe. Esto es a lo que estamos llegando con el dinero de los contribuyentes, con el silencio. Yo creo que la Iglesia Católica ahora mismo no nos podemos agarrar. A la Iglesia Católica, como ha dicho un obispo del Líbano, que lo sufren directamente, ha recordado... Bueno, Enrique, en cualquier caso, creo sinceramente que ya estamos cargando excesivamente las tintas sobre la Iglesia Católica, porque a veces ahora la Iglesia Católica va a ser la culpable de la expansión del Islam. No, evidentemente. Yo no creo que hemos hecho ya algunas observaciones, pero... Pero no hay en ninguna parroquia, en todas las veces que yo he ido a misa, en las oraciones de los fieles se reza por los cristianos perseguidos en los países musulmanes. Yo creo, Enrique, creo que vas poco a misa. No, voy bastante. Creo que vas poco a misa porque en las preces, en las peticiones que se hacen después del credo con cierta frecuencia... Que mataron a 600, a 600 cristianos en Plató, en Nigeria, y el Vaticano dijo que no había ninguna motivación religiosa. En eso estoy de acuerdo contigo, pero... Cristiano ahora mismo en los países musulmanes es estar indefenso y asesinable. José Miguel, se rían de ti. Esperemos que después de este sínodo las cosas cambien. José Miguel, tenemos que ir terminando ya. Van a hacer un diálogo, parece ser. Un minuto. Bueno, yo creo que el gran mal de fondo, para decir las cosas también de manera un tanto brutal, pues el mal de fondo está en la idea de que hay una... cultura superior a las religiones, de alguna manera. Y eso es lo que ha pretendido la concepción de la libertad religiosa y de los derechos humanos, que a la postre son tan una religión como las otras. Y que pretende situarse por encima de ellas de manera tal que una vez aceptada nos deja a los demás ser además católicos como una opinión, pero aquello que es firme, tiene que ser firmemente creído, son los derechos humanos, entre los cuales está la libertad religiosa. Yo creo que ese es el trasfondo del mal de todo ello, porque esa religión de los derechos humanos es una religión en los cuales está contenida la libertad religiosa, como una cosa absoluta y radical, y que lleva a Obama a admitir, por ejemplo, cosas completamente en contra de lo que le serían de su interés. Es decir,
el fundamentalismo liberal es el gran mal en el fondo de todo. Y el pretender que es algo que va a resolver nuestros problemas, pues yo creo que no está, no hay ninguna posibilidad a ese respecto. Esa religión de los derechos humanos de la que tú hablas convierte a las religiones en opiniones. ¿En opiniones? En opiniones. Y, pero, claro, pero al final, ella, ¿cuál es la opinión que se impone? La opinión que se impone es la más vigorosa, la que se emite con un tono de voz más fuerte, la que es más contundente. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero los derechos humanos. En Occidente. Pero los derechos humanos son un dogma. Sí, es un dogma inatacable. Un dogma inatacable y suicida culturalmente. Porque con el Islam no puede. Tenemos que terminar aquí, bien que lo lamento. Pero prometo a nuestros espectadores. Enrique, repórtate. Prometo a nuestros espectadores que este tema, que se nos ha quedado pues vivo, evidentemente, porque bien lo sabíamos, es inabarcable, dará lugar a sucesivos programas en Lágrimas en la Lluvia. Así se lo prometo a ustedes firmemente y espero que todos estén aquí para verlo, para disfrutarlo. Muchas gracias a todos. Lágrimas en la Lluvia volverá con ustedes el próximo viernes. Les explicaremos con qué asunto. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Oye, Cárcava, ¿tú eres feminista? Yo creo que yo soy femenina. Feminista, la verdad es que absolutamente nada. A mucha honra. Y muy difícil con los tiempos que corren, ¿eh? No, que eres femenina lo tengo clarísimo. Pero lo de que no seas feminista me llena de dolor, porque es que yo tengo un gran éxito con las feministas. Soy un hombre adorado por las feministas. Lo sé. Las feministas comen en mi mano, ¿eh? Y por eso mismo, precisamente por eso, la semana que viene les ofreceremos un programa sobre feminismo e ideología de género, el nuevo espectro que recorre el mundo occidental contaminando las instituciones, la cultura y la educación. Analizaremos cómo el feminismo ha dejado de identificarse con la promoción de la mujer para convertirse en un instrumento de ingeniería social y en un abanderado de la cultura de la muerte. E ilustraremos nuestro debate con una divertida comedia de George Cukor, a quien unánimemente se considera el mejor director de actrices de la historia del cine. Se trata del Gran Viaje de Silvia y está protagonizada por una pareja irresistible, nada más y nada menos que Cary Grant y Katharine Hepburn. No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda Lágrimas en la Lluvia. Todos los viernes, a las 10 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.